amigos, soy Jesús Moreno Niño y esto es tierradevenados.com.mx. Pues bien, un año más, estamos a punto de iniciar la temporada de caza 2016-2017. Inicia, como tú sabes, el 18 de noviembre. Y pues bueno, como lo he dicho en otras ocasiones, parezco brujo, pero no soy brujo. Sin embargo, vamos a intentar hacer nuestras predicciones de lo que será la cacería en este año 2016-2017. Checa, estamos en el rancho, cielos celestes, mucho verde, estamos sudando. ¿Qué esperas entonces? Este año 2016, el 18 de noviembre que empieza la cacería, va a empezar con cuarto creciente, es decir, la luna está a punto de llenar. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que cuando tú empieces a cazar, vamos a tener luna llena. Las temperaturas no van a ser frías, van a ser más bien templadas, cálidas. Y el monte, como ves, está muy verde. ¿Qué implica todo eso? Que el arranque de la temporada de cacería no va a ser tan fácil como esperamos. Claro, estoy bien seguro que se van a cazar venados el primer fin de semana, pero no es lo más idóneo para cazar, sin duda. Sigue la temporada de cacería, que va a terminar el 29 de enero del 2017. Y te puedes preguntar, ¿cuál es la mejor etapa para cazar? Los mejores días para cazar venados en esta temporada van a ser inmediatamente después de Navidad. 26, 27, 28, 29, ojo, 29 de noviembre, de diciembre, 29 de diciembre, tenemos luna nueva, es decir, no habrá iluminación durante toda la noche del 29 de diciembre del 2016. Por otra parte, amigo, cuando empieza la cacería, en noviembre, estás en precelo. Aún no hay corrida, pero el 29 de diciembre del 2016, es decir, un mes y 11 días después del inicio de la temporada, estás en pleno celo alto, con luna nueva, es decir, sin luz en el cielo, y estás a fin de año prácticamente. Esperamos que las temperaturas sean un poco más bajas, no van a bajar mucho. Este año no esperes frentes fríos estacionarios, no esperes heladas severas. El clima es imposible predecirlo al 100% y no hay nada más cambiante que la naturaleza, todos lo sabemos. Pero los estudios, la información que hemos recabado del cierre del año y lo que vivimos durante el año, ustedes pueden observar que durante el año 2016, al menos aquí en nuestras latitudes, en México, en el noreste de México, no se presentaron, afortunadamente, no se presentaron ciclones. Pero por otro lado, eso implica que no hay evacuación de calor. ¿Estamos bien? No hay evacuación de calor. Entonces, el calor va a persistir hasta el otoño y hasta el invierno. No tendremos un invierno frío en esa etapa del año. ¿Malo? ¿Por qué? Porque no habrá estros colectivos. Ustedes saben que son las hembras, no son los machos, son las hembras las que determinan el celo. Son las que inician el motorcito del celo. Entonces, al no haber un estro colectivo que se detona con el frío y con los cielos nublados, tendremos un celo alto, pero ralo, no muy intenso, lamentablemente. Pero sin duda hay un detalle que debes de tomar en cuenta. Hace 10 años o más, quizá, que no teníamos un celo alto con luna nueva. Ese es un dato importante. Estoy seguro, amigos, que este año no va a fallar. Aún y con las pequeñas dificultades que podemos enfrentar por la climática y por la luna, es un año que pinta bien, habrá venados grandes, hubo lluvia, hubo agua, hubo comida, buena cubierta,
hubo buena aparición de venadas, hubo buena tasa de natalidad, en consecuencia hubo buena tasa de sobrevivencia. Tenemos venados, no en abundancia, no monstruos, pero hay, es lo importante. Y alguno bueno tiene que salir por ahí. Recuerda, Tierra de Venados, o Banco de Datos del Venado Cola Blanca, el año pasado logramos cosechar 13 trofeos de primeros lugares. Quedamos en segundo lugar con un venado de 192.6 octavos. 1, 9, 2, 6 octavos. Fíjate las puntuaciones que estamos alcanzando ya con nuestros venados. No andamos mal. Esta temporada el inicio será flojo. Te repito, el inicio será flojo. Todo el ciclo de cacería va a estar templado. No va a ser muy frío. Tendremos luna nueva en el mejor momento. Y ya para el post-celo, ya para el final de la temporada, el 29 de enero del 2017, volvemos a tener luna nueva. O sea, si no cazaste el venado grande en diciembre, tendrás tu última oportunidad para cazarlo los últimos días de enero del 2017. Amigos, te repito, en Tierra de Venados hemos sido exitosos en los últimos años. Hemos cosechado buenos venados. Te invitamos a que vengas a Nuevo León, de que rentes algún rancho con nosotros. Aún en este momento tenemos algo disponible. Tenemos también las cacerías asistidas a tus órdenes y la mejor disposición de tenderte la mano, de apoyarte y de que logres tú, tu hijo, tu esposa, tus amigos, un buen venado esta temporada. Soy tu amigo Jesús Moreno Niño. Esto es Tierra de Venados. Aquí están nuestro teléfono, está nuestro correo electrónico y lo más importante, aquí y aquí está el mejor deseo de servirte y de apoyarte. Búscanos, amigo, y verás que no sales defraudado. Tendrás una buena temporada. Mucha suerte y buena caza para todos.